escucho un pájaro carpintero lineado, probablemente una hembra que está llamando a su pareja de estar cerca del nido. Bien, Luis, bienvenido a tu sesión. Vamos a trabajar con el primer objetivo, ¿lo recuerdas? Sí, claro, el de escuchar a mis colaboradores. Ok, ¿estás listo? Sí. Ok, cuéntame. Pues, ¿qué te cuento? En este momento estoy muy molesto, ¿sí? Porque mis trabajadores no cumplen nada de sus objetivos, todo lo que vienen y me presentan nada sirve, me presentan 7 proyectos y ninguno tiene ni pies ni cabeza. Cada vez que vienen aquí a la oficina yo les doy 15 minutos para que me expliquen y cuando me doy cuenta que nada sirve, pues simplemente los saco de mi oficina y que se vayan. Porque todo lo que me presentan son disparates, no tienen nada de fondo, parece que no fueran profesionales en esta área. Pues la verdad eso me tiene molesto. O sea, estoy que los saco a todos, ya no sé qué hacer. Estoy desesperado porque no tengo cómo cumplir los objetivos que me he trazado. Este señor no valora el trabajo de su equipo. Uy, este hombre es un pesado, no confía en sus empleados. Siempre está con el mismo rollo. No sé cómo lo ascendieron a este cargo que le dieron. Con esa postura tan cerrada, difícilmente logrará hacer equipo con sus creativos. Ya. Aparte de todo, me reportaron a Recursos Humanos, que porque no los escucho, que porque no tengo, digamos, el manejo, no sé qué es lo que dicen. Y la verdad me tienen desesperado porque no cumplen con ninguno de los objetivos que se han trazado. Yo me imagino lo que siente su equipo perdiendo todo el trabajo realizado y no siendo valorados. 15 minutos no son suficientes para escuchar un equipo de 5 creativos. No sé si voy a conseguir que quiera escuchar. Entonces, pues no sé. Ya. ¿Y no se te ocurre que estás siendo muy duro con tu equipo de trabajo y tal vez los estás llevando a la frustración? No, es que tú no me entiendes. O sea, me estás diciendo exactamente lo mismo que dice mi equipo. Sí, para eso contraté un coach, para que me diga cosas distintas. Si me vas a decir lo mismo, no me sirves para nada. Sí, necesito otro resultado distinto, otra conversación distinta y no lo mismo que me dicen mis trabajadores. Chris, realmente me siento muy frustrada. Creo que mi cliente es una persona totalmente cerrada, intransigente, es un pesado, no quiere colaborar con su equipo de trabajo y yo realmente no sé cómo ayudarlo, no avanzo en la sesión con él. Vivi, ¿a quién estás escuchando? Bueno, de entrada te podría decir que a él, a mi cliente, pero si lo pienso en realidad no, me estaba escuchando a mí y mis juicios frente a él. Bueno, claro, sí, no lo he escuchado para nada. Ok, y ya que lo viste, ¿qué puedes hacer para escucharlo a él realmente y no a ti? Bueno, pues evidentemente lo primero es soltar mis juicios acerca de él y explorar en su lenguaje, escuchar realmente qué es lo que le está pasando frente a esta situación nueva en la que él está, escuchar su miedo, qué le está, cómo se está relacionando con él. Sí, en realidad es eso, no soltar la sesión. También creo que me la he pasado controlando todo el tiempo y ni siquiera he atendido a sus propias necesidades. Y cuéntame, ¿para qué quieres controlar la sesión? Bueno, tal vez tengo miedo a no hacerlo bien, a que no me contraten de nuevo, a que no logremos el resultado que nos hemos trazado. Escucho ahí falta de confianza en ti, en él, en el cliente y en el proceso, quizás. ¿Es así? Sí, claro, tal cual, lo veo. Y creo que eso mismo es lo que me ha llevado a no escucharlo, a no estar atenta a él, a su tono de voz, a lo que me expresa, a escuchar sus creencias. Sí, claro, tal cual es. Ok. Entonces, ¿qué puedes hacer para que realmente tu cliente se sienta escuchado? Bueno, pues parafrasear, utilizar su propio lenguaje, llevarlo a que pueda escuchar su emoción, a que se escuche a él mismo también, aclarar significados con él, permitirle que se exprese libremente, no interrumpirlo, no mostrarle simplemente que él puede encontrar nuevas posibilidades. Nada de eso lo venía haciendo, lo puedo ver ahora. Tal cual. Bueno, súper bien que lo ves. Entonces,
La teoría está muy bien. ¿Qué necesitas para ponerlo en práctica? Bueno, nada, practicar, confiar en mí, en él, en el proceso y a tener esto en cuenta a la hora de... Bueno, Luis, lo que escucho es que cuando la gente te trae los trabajos incompletos, tú te impacientas y les regresas el trabajo para que lo vuelvan a hacer. ¿Es así? Sí, 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 tal cual. ¿Y eso, qué te pasa a ti con eso? Pues siento que me toca hacer a mí todo el trabajo. O sea, si yo tengo un equipo de trabajo, pues esperaría que podamos trabajar. Pero resulta que en este momento siento que yo soy el que está haciendo todo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues mira, eso me hace sentir impotencia, miedo, no sé, rabia. Creo que es como rabia, como algo, no sé exactamente. ¿Qué miedo a qué? Miedo... Bueno, miedo puede ser a no hacer un buen equipo de trabajo, un buen jefe. A no hacer el equipo de trabajo que quiero, tal vez a no saberlos escuchar y a inspirarlos y a generar ese tipo de cosas que... ese trabajo que quiero lograr con ellos. ¿Y para ti qué es escuchar? Pues saber escuchar creo que es saber interpretar lo que me está diciendo la otra persona. Uh-huh. O sea, saber realmente si lo que me está diciendo es lo que yo estoy interpretando. ¿Y cómo vas a saber, Luis, qué es lo que estás interpretando? Preguntándoles nuevamente para poder validar que lo que me están diciendo es lo que yo estoy escuchando. Y de pronto, pues, si ellos están sintiendo algo que no son capaces de decirme, pues también tener la capacidad de preguntarles y validar que hay algo que pasa ahí que no me quieren decir. Okay. Y ahora que estás viendo esto, Luis, ¿qué te gustaría empezar a hacer diferente para escuchar a tu equipo? Yo creo que guardar silencio, esperar a que terminen la idea para ahí sí preguntarles y chequear que lo que ellos me están diciendo es lo que yo estoy escuchando. Uh-huh. Y con base en eso, pues ahí sí generar los acuerdos y lo que se requiera para poder continuar. Okay. ¿Y qué se podría poner en tu carpintero lineado? Pues mira, yo creo que, pues como que me has dicho, creo que cuando las cosas no son como yo quiero y el resultado es lo que yo estaba esperando, pues puedo interponer es lo que yo estoy viendo o lo que estoy escuchando antes que lo que me está diciendo la otra persona. Okay. ¿Y crees que el hacer conciencia de eso te ayuda a trabajar en equipo? Sí, completamente. O sea, creo que ya podemos generar acuerdos, creo que... Sí, sí, muchísimo. De la espalda hasta la base del pico. Estos carpinteros miden unos 30 a 35 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola.